Bueno, muy buenas tardes a todos. Los hemos invitado hoy a nuestras instalaciones para informarles la campaña que estamos lanzando con mucho agrado para nosotros. La campaña se llama Ojo con tu consumo. Ojo con tu consumo. Es una campaña que trata del uso racional de la energía, del ahorro de energía, pero de una manera diferente. O sea, nosotros venimos haciendo estas campañas desde hace varios años con nuestro equipo de gestión social por todo el departamento. Hacemos permanentemente en colegios, en barrios subnormales, en barrios de escasos recursos, donde nos piden, donde la gente nos llama que necesita que hagamos una formación, donde estamos trabajando con proyectos de redes en todos los estratos, en todos los sectores. Hemos ido informando el tema del uso racional de la energía, cómo usar eficientemente los electrodomésticos, recomendando a todos nuestros clientes el uso de electrodomésticos eficientes, cada vez con mayor tecnología. Hay electrodomésticos que hoy nos ayudan a ahorrar energía, como por ejemplo los aire inverter. Hoy hay neveras inverter, en fin, diferentes tipos de electrodomésticos como los bombillos ahorradores de energía, ¿cierto? Los bombillos LED. Entonces, un llamado a todos nuestros clientes porque usemos eficientemente la energía eléctrica, ¿cierto? Que no la malgastemos, que la utilicemos cuando realmente la estamos utilizando. Que si estamos viendo el televisor y lo dejamos de ver, lo apagamos. Si no hay nadie en la habitación, apagamos los ventiladores, apagamos los bombillos. Eso es usar eficientemente el uso de la energía eléctrica. Lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero ahora lo vamos a hacer de manera diferente, con tecnología. ¿Cuál es la idea de esta campaña de uso racional de energía? Poder llegar a más personas con algo diferente, interactivo, y que la persona le quede una mayor recordación, sobre todo en los niños, ¿cierto? Que son las generaciones futuras, donde esperamos que ellos sean los que nos ayuden a potenciar esto. Porque ¿por qué tenemos que ahorrar energía? ¿Por qué? Primero, para cuidar el bolsillo. Pero lo más importante, ¿por qué? Porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Recordar que la energía en Colombia, el 70% aproximadamente, se genera a través de hidroeléctricas, es decir, con el uso de agua, ¿cierto? Y luego el 30% con el tema de combustibles fósiles, entonces a través de plantas termoeléctricas. Entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente. Ese es un tema, no que está de moda, es un tema actual y que tenemos que vivirlo y sentirlo todo. Entonces, vamos llegando a todos nuestros niños, a todos los adultos, a todas las personas que nos acompañan en esta campaña. Y la idea es que con nuevos elementos que hemos adicionado con tecnología para nuestro equipo de gestión social, tenemos un tema de realidad aumentada, donde las personas se ponen unas gafas. Ahorita podemos compartir con ustedes para que lo vivan de primera mano y vean lo que vamos a llevar a todos nuestros clientes, donde pueden ver cómo se genera la energía, cómo se transporta y cómo llega al usuario final. Lo que hemos hecho durante mucho tiempo con videobeam, tal vez con carteleras, explicándolo, hoy lo vamos a hacer con tecnología. Y los niños, recuerden que son muy dados a este tema, ¿no? Hoy en día la juventud, por supuesto, está mucho en el tema de tecnología, y esto nos va a ayudar a potenciar mucho más que el mensaje llegue, que el mensaje genere recordación, que el mensaje se quede, que es lo que necesitamos hoy en día, y se ha multiplicado hacia todos los otros clientes, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Tenemos unas tabletas también donde las personas pueden jugar y saber cuánto consumen electrodomésticos, cuáles son los electrodomésticos de alto consumo, cuáles son los electrodomésticos de bajo consumo, y poder identificar eso para que en sus casas puedan ir haciendo los movimientos. Por ejemplo, cuánto me gasto con un bombillo incandescente de 100 vatios versus si lo cambio por un bombillo LED de 8, de 6 vatios, dependiendo, que me den la misma eficiencia en luminosidad que necesito, pero me ahorro un dinero por cada bombillo solamente. Igualmente, si cambio mis aires acondicionados por aires inverter, ¿cierto? Si cuando voy a comprar un nuevo electrodoméstico, una nueva nevera, busco que tienen unas marquillas, unas etiquetas ahora en las neveras que tienen unas letras A, B, C, D, y busco la que tienen la A, que es la que más ahorra energía. Entonces, esa es la idea, que nosotros a través de herramientas interactivas, tabletas, videos con gafas de realidad aumentada y diferentes métodos nuevos de enseñanza, podamos llegar a todos nuestros clientes y que ellos puedan, o sea, generar esa recordación que necesitamos. Porque, como digo, lo hemos hecho. El año pasado tuvimos más de 28.000 personas formadas en el tema de uso racional de la energía en Magdalena. O sea, hicimos muchísimos talleres por todo el departamento, no solo en Santa Marta, en todo el departamento y en general en toda la costa. En toda la costa, 28.000 fue solamente en el Magdalena. Entonces, la idea, ¿cuál es? Incrementar estos talleres, que en cada taller los niños o las personas pueden utilizar al momento, porque tenemos varios equipos para que puedan ver los videos, para que puedan luego preguntar, para que puedan interactuar con las tabletas, para que puedan ver los videos que tenemos de enseñanza. Esa es la idea, que las personas usen los equipos, que las personas lo vean, que cada vez más personas nos ayuden a multiplicar esto, y ojalá a través de ustedes también podamos llegar a colegios. Todas las instituciones educativas son válidas para que podamos hacer esto.
¿cierto? Entonces, vamos a llegar de esta nueva manera. Esperamos el apoyo de ustedes para multiplicar esta información. Vamos a estar en muchas partes, en nuestros amigos de gestión social, nuestros compañeros de gestión social, con la camiseta lanzamos esta campaña. Ojo con tu consumo. ¿Cuál es la idea? Ahorrar energía. Tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Y de paso también cuidamos un poquito el bolsillo, porque la factura va a llegar un poco más económica.